Sí, también es cierto. Es, una, eso, es ¿no? una cosa loca que también los americanos nos recibieron como parte de ellos. Como que fue una, un recibimiento muy bonito porque en ningún momento nos pidieron que, que cantaron en, cantáramos en inglés o que... Y que este disco te vas a sorprender porque este disco me vas a, a escuchar cantando en inglés. Primera vez que, que... eso también es una sorpresa muy bonita porque nació mm -hmm. naturalmente. Nunca lo quise forzar. Nunca fue una vaina que... Bueno, es que, es que ya... Eso ya vive Ya vive en mí, exacto, ya... ya... Tío, no puede... Cuando es natural es bonito. Es natural, y es bonito, cuando entonces... cuando es forzado es que uno se da cuenta. Exacto, entonces mucha gente... Hace 5 o 6 años atrás me decían, y tal, güey, de pronto... tirate un temita en inglés o algo, y no me nacía. Yo decía, hey, pues es que yo todavía... Yo pienso mucho en español, y eso es lo que... Pero es bonito porque... Eh, al empaparme de esta cultura americana y viajar, que, que, que hemos viajado aquí por este país, o sea, me meses... Vos me nombras una ciudad aquí y de pronto nosotros hemos tocado ahí. Mm. Así es eh, así es de, de Fargo, Mississippi, New Orleans, ¿Y Ustedes en este país quizás más que cualquier promedio. Sí, hotel, sí. Este este país, país, o sea, y, eso, y este ¿no? país nos ha abierto las puertas a eso. Y, y por eso también una de las razones muy grandes es que no viajamos mucho para afuera porque estamos girando aquí totalmente siempre. O sea, se hace una gira... Se hacen por ahí dos o tres giras al año, de casi 20, 25 shows al año. Entonces muchas veces...